Entonces, como decimos acá, vamos directo a la yugular. Perfecto. Y bueno, espero que no respondas como muchos luchadores que son diplomáticos, ¿no? Que Ajá. ocultan detalles para no quedar mal con la empresa a la que pertenecieron y demás. Por eso te Claro. pregunto a ti, que me vas a responder con la verdad. ¿Por Claro. qué te fuiste del Consejo Mundial de Lucha Libre? Sí, mira, me voy en un momento en el cual estuve lesionado, estoy en mi rehabilitación, mi recuperación, y precisamente ya me recuperaba en esta semana, y bueno, en cuestión de programación, pues veo la propuesta para trabajar en viernes, pero en una primera lucha. Entonces, por dignidad profesional, por crecimiento laboral, es que decido mejor renunciar. ¿Por qué? Porque yo he estado buscando, tratando de mil y unas maneras, mejorar mi físico, mejorar mi imagen, mejorar mi estilo de lucha, siempre buscando el crecimiento profesional, siempre buscando el plano estelar, y pues en la arena de buenas a primeras, dan una oportunidad y de repente la quitan y hasta el piso. Entonces, pues no, no es mi parecer, mejor decido dar las gracias, renunciar, como todo caballero, siempre dar las gracias. Nunca he sido malagradecido con nadie. Le doy muchas gracias por el tiempo que estuve trabajando ahí, que fueron pues más de 13 años, 13 años de vida profesional. Y pues ni modo, ¿no? A buscar horizontes, a buscar mi propio crecimiento profesional, porque ya vi que ahí pues hay uno en un estancamiento. Entonces se trata de salir de la zona de confort y buscar, vamos a buscar. Yo me siento capacitado, tengo todavía muy buena edad, tengo buen físico, tengo mucha, muy buena experiencia de lucha libre y pues eso es lo que me va a ayudar para salir adelante. Justo hablando al respecto, ¿no? Que justo estás mencionando que todavía tienes el porte, el físico, ¿no? Eres un elemento completo, ¿no? O sea, que fácilmente podría estar en las estelares, ¿no? Y has estado muchos años en el Consejo Mundial, como acabas de decir, ¿no? Como 13 años. ¿Por qué no te dieron esa proyección que merecías? O sea, obviamente llegó un momento en que sí te estaban promocionando, bien bacán, pero no llegabas a las estelares como debía ser. ¿Cuál fue el problema? ¿Hubo algún impedimento? ¿Tienes algún problema con alguna autoridad del consejo? ¿Alguno de programación? No, no sé. Pues yo tengo entendido que no. Yo tengo entendido que me llevo bien con todos, con programación, con el jefe. Lo que sí, por ejemplo, yo me he esmerado mucho, ¿no? Gané en busca de un ídolo en el 2013, el cual me iba a impulsar a la cúspide, a ser precisamente un ídolo, a estar en el plano estelar. Gané en busca de un ídolo en contracorriente, porque el favorito ahí era el Valiente, y es uno de sus consentidos de programación. O era, no lo sé. Pero yo creo que sigue siendo porque está arriba. Y aún con todas esas expectativas, aún con todas esas, pues, ¿cómo se pueden decir? Consecuencias, con esas cualidades que me vieron en busca de un ídolo, pues aún así tuve dos, tres luchas estelares y otra vez para abajo. Yo, lo único que yo les pedí era constancia. Ok, quiero ser una estrella, quiero sobresalir. Me dan una lucha estrella, pero deme constancia, o sea, no puede ser un luchador estelar nada más de una lucha y ya la próxima semana en las terceras, en las semifinales. O sabes que en los eventos fuertes meten a alguien más. Entonces es lo que yo preguntaba, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué esta situación? ¿A qué se debe, no? Pero pues nunca nadie dice nada, ¿no? Al contrario, o sea, nada más dejan que uno siga y no, ya vienen otra vez proyectos, es que ya fue tu momento, ahorita hay que darle a otros más. Pues ¿cuál momento, no? Si todavía no se vivía. Pero así fueron pasando pues, los años. Lo malo es que a veces tardamos en decidirnos, tardamos en darnos cuenta que hay un horizonte más allá, ¿no? La verdad es que pues trata uno siempre de estar empeñado en sobresalir. Yo tuve una lesión también muy fuerte, me sacó del ring un año y tardé todavía otro año en recuperarme al 100 y se vino la pandemia. Entonces esos 3 añitos, ya con la operación 4, pues son los que me detuvieron ahí, ¿no? Pero yo esperaba que sí, a los 10 años no veía ya algo, bueno, y no esperaba a los 10 años, pensé a los 10 años que no veía ya crecimiento, pues ya me quería salir, ¿no? Pero pues hoy en día se da pues la intención, se da el modo
de cómo poder decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, ¿no? Precisamente ese día que tomé la decisión, que di las gracias, pues era mi cumpleaños, ¿no? Entonces fue así como que algo reflexivo y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más. Voy a empezar un año nuevo, un año más de vida. Tiene que haber un cambio porque ya no soporto, ya no puedo sobrevivir de esta forma. Y pues sí, ya tomé la decisión muy difícil y pues adelante, ¿no? Ahora a buscar nuevos horizontes. Yeah.